Si alguna vez has tomado un curso de física o de ciencias básicas, tal vez tu maestro haya replicado un experimento hecho originalmente por el científico italiano Galileo Galilei en la ya inclinada Torre de Pisa: aventar desde una gran altura dos objetos, uno ligero y uno pesado, con el objetivo de demostrar que todas las cosas caen al mismo tiempo, sin importar su peso. Pero, ¿por qué pasa esto? Digo, se siente como que las cosas pesadas deberían caer más rápido, ¿no? Primero, veámoslo matemáticamente. Newton nos dijo: la fuerza con la que se atraen dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, lo cual, en términos simples, quiere decir que la fuerza de atracción depende de las masas de los dos objetos. Si son más masivos, más fuerza habrá entre ellos, pero mientras más se separen, la fuerza disminuirá cuadráticamente. Ese mismo hombre, en su segunda ley, también nos dijo: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada al objeto e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir? Que mientras más fuerza apliques a un objeto, más acelerará, pero la misma fuerza aplicada a un objeto más masivo resultará en una aceleración menor. Pero lo más probable es que reconozcas esta segunda ley de esta forma: fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si igualamos las ecuaciones, la fuerza que experimenta un objeto debido a la gravedad será igual a la multiplicación de su masa y su aceleración. Ahora, queremos saber por qué caen todas al mismo tiempo, es decir, por qué todas aceleran de la misma manera. Para despejar la aceleración, únicamente dividimos ambos lados de la ecuación entre la masa del objeto para que nos quede esta ecuación. ¿Notas algo? La aceleración de un objeto debido a la gravedad no depende para nada de su masa, no está en ningún lado de la ecuación. Depende únicamente de la masa del otro objeto y de su distancia al centro de este. Ok, la mayoría sabe que la aceleración que sentimos nosotros en la superficie de la Tierra es de alrededor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, a veces horrorosamente redondeada a 10. Y ahora podemos calcularla fácilmente usando nuestro mejor amigo, Google. Masa de la Tierra: 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Radio medio de la Tierra: 6.371 kilómetros, 6.371.000 metros. Recuerden sus unidades. ¿G? Ok. Hasta ahora he ignorado al elefante en la habitación. ¿Qué demonios es G? Pues muy fácil, algún nerd dirá. Es la constante de gravitación universal. Y sí, es eso. ¿Pero qué significa? Pues es una medida de qué tan fuerte es la interacción gravitacional. Resulta que la gravedad es la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales, tema para otro video, así que su constante es muy baja. Imagina que calculemos la aceleración sin esta constante. ¿A cuánto ascendería? Valdría lo siguiente. Algo salió terriblemente mal, en valor y unidades. Necesitamos alguna cantidad para que todo cuadre, y para eso está G. Gente muy lista ha medido su valor con diversos experimentos, y este es aproximadamente 6.7 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramo por segundo cuadrado. Ahora sí, introduzcamos estos valores en nuestra ecuación y obtenemos el mágico número de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Volviendo al tema, si no te quedó claro por qué matemáticamente todos los objetos caen al mismo tiempo si los lanzas de la misma altura, también puedes imaginártelo así. Sí, si te has comido unas hamburguesas de más, la Tierra definitivamente te jala con más fuerza. No por nada te cuesta cargar más una pesa de 10 kilogramos que una de 2. Lo que sientes es la Tierra jalándola con más fuerza, pero también a la Tierra le cuesta más trabajo jalar a la de 10 que a la de 2. Es decir, la pesa de 10 opone más resistencia a ser movida por la Tierra, una propiedad que llamamos inercia. Mientras más masa tenga un objeto, es más difícil moverlo. Es como si la Tierra dijera: a ti te jalo con más fuerza, pero al mismo tiempo me cuesta más trabajo jalarte porque tienes más masa. Pero a ti te jalo con menos fuerza, pero pones menos resistencia. Y así es como al final de cuentas, las dos caen al mismo tiempo. Y los nerds gritarán: pero la relatividad... Y tendrán razón. La gravedad es más la curvatura del espacio y tiempo que el hecho de que dos objetos se jalen mutuamente. Pero pienso que es una buena analogía para entender, al menos a nivel introductorio. Tal vez algún día haga un video de la gravedad a nivel relativista, y como no es tanto que la luz sea atraída por objetos, sino que es que viaja a través del espacio curvo. Tal vez algún día. Hablando de eso, si te gustó este video y quieres apoyar la creación de más contenido como este, puedes dirigirte a mi página de Patreon, donde podrás donar la cantidad que tú quieras cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias. Ahora sí, adiós.